Ir avanzando, yo creo, cada año más en el concepto de apropiarse del patrimonio, que el patrimonio no solamente significa lo viejo o lo antiguo, y por eso hemos querido hacer el énfasis en temas de educación con niños, con no videntes, que puedan texturizar y ver el contenido que tiene nuestro casco histórico. Parece excelente, porque claro, sobre todo este caso que tiene un costo también. Digamos, si uno viene durante el año, tiene que pagar. Nosotros somos una familia numerosa y se siente. Y hay que aprovechar estos espacios. Uno espera que la sociedad, cuando tenemos la oportunidad de estar en un lugar tan bello como esta casa que tiene más de un siglo de historia, poder abrir las puertas, agradecer a los dueños de casa y tener la oportunidad junto con varios vecinos de Punta Arenas de poder ver desde otro lugar lo que es la Plaza de Armas, un lugar que es íntimo, y esto es lo que hace la magia de cuando la cultura y el patrimonio se abran a la comunidad. Así que agradecer a los dueños de casa. Me parece interesante, yo creo que debería hacerse como mínimo dos veces al año para tener más posibilidad de salir y compartir con mi familia. Excelente la participación de la ciudadanía, especialmente de nuestros niños, de nuestros pequeños, para que valoren el patrimonio que viene de patrimonio, de lo que nos ha sido heredado, ¿cierto? Que tomen conciencia. La participación importante de nuestra primera autoridad, el doctor Flies, el intendente, y de otros seremis que nos han acompañado en este recorrido.